Miércoles, miércoles, ombligo de semana, y ya 17 días de este, el tercer mes del año 2021. De este mes difícil, preocupante y complicado, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de política, en temas de educación, por supuesto, con este, con esta pandemia, con este coronavirus, con este, la COVID-19, pues, estos problemas sanitarios. Triste, lamentablemente, pero bueno, sigue preocupante las estadísticas, sigue preocupante allí el tema de contagios, ya no como se veía todavía hace un mes, ha ido disminuyendo, pero todavía se siguen registrando nuevos casos de contagio. Nuevos casos allí de contagio. Ya ha bajado bastante pues el índice ahí de contagios, pero sigue. Seguimos todavía, por allí hemos visto pues muchos temas de irresponsabilidad, donde luego no utilizamos el cubrebocas, no guardamos nuestra distancia, y luego hemos visto a muchas personas en eventos masivos, desde estos eventos masivos que organizan los diferentes políticos, los diferentes actores que buscan pues, representarnos en un puesto de elección popular. Los candidatos, unos todavía precandidatos o aspirantes y otros ya candidatos porque ya se han registrado ante pues, los órganos electorales. Así como usted lo escucha, así las cosas en pues en estos días. Por eso, luego, los contagios. Escuchamos los discursos de los políticos de manera constante, de las propias autoridades, de manera constante, donde dicen que hay que cuidarnos, que se implementan luego operativos, implementan medidas, implementan una y otra cosa, pero son ellos mismos, escuche usted, ellos mismos los que rompen con estas medidas sanitarias. Son ellos mismos los que, pues, con estos temas electorales, en busca de, pues, representarnos o de ocupar cualquier puesto de elección popular, convocan a el resto de sus seguidores, ¿sí? Aquellos que simpatizan con ellos y hacen eventos masivos. Así lo hemos visto en el en estos días pues recientes, y por eso luego los contagios, por eso no paran nuestros contagios. Y lo hemos visto, créame, que en estos eventos masivos luego mucha gente, muchas personas no tienen cubrebocas, muchas personas no guardan la distancia, y ese es uno de los motivos principales. Pero bueno, por otro lado, querido Victorio, pues el día de ayer martes, por fin, después de más de 10 años, escuche usted, de varias administraciones, que han pasado o pasaron varias administraciones de gobierno del estado de Michoacán, se inaugura el Monumento a la Corrupción, este teatro Mariano Matamoros, en la capital del estado de Michoacán, un teatro donde se le invirtieron, escuche nada más, más de 1,000 millones de pesos a un edificio, a un pequeño edificio, de verdad, allí como teatro, funcionaba como cine, un edificio, desde luego, pues, de la época de la colonia, es un edificio colonial, hermoso el edificio, pero que fue aprovechado con su reconstrucción y demás, por los diferentes políticos. Para de allí desviar recurso, se hizo un patronato, y de este patronato, pues simplemente se desaparecían los recursos. Y no nada más los recursos, resulta que por allí incluso se llegó a perder equipo, se llegó a perder parte de este mobiliario que se compró, se adquirió para, pues, para el propio teatro, mobiliario que costó, que llegó a costar miles o millones de pesos,
así como usted lo escucha, así las cosas. Este monumento a la corrupción, pues estuvo al frente de él Cuauhtémoc Cárdenas Batel. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, y conformado allí este patronato por varios más políticos, empresarios y demás aquí de el estado de Michoacán. Y este se convirtió en la caja, o un barril sin fondo, una caja donde pues simplemente se desaparecieron o se desaparecían los recursos. Después de más de 10 años, escuche usted, para reconstruir. Y vaya, o sea, no es que no le pues haya tenido recurso. Recurso hubo, dinero hubo. Administraciones pasaban, administraciones llegaban y llegaba allí las carretilladas de dinero, mismas que se desaparecieron, mismas que vaya usted a saber a dónde fue a parar ese recurso. Pero ya, por fin, se inaugura. Silvano Aureoles Conejo, el gobernador del estado de Michoacán, fue el encargado de inaugurarlo, y quien dice que él en su administración, fíjese, nada más escuche usted, nada más en su administración, pues le invirtió más de 100 millones de pesos, imagínese, en su administración todavía más de 100 millones de pesos, que vaya usted a saber, repito, a dónde fue a parar ese recurso. Lo cierto es que se aprovechó esa obra, ese lugar, esta reconstrucción o demás del Teatro Matamoros, para llevar agua a su molino, para enriquecer a unos cuantos políticos, así como usted lo escucha. El monumento, este Teatro Matamoros, el monumento a la corrupción, más de 10 años. Este está como la estela de luz en la capital del país, una obra, digamos, similar por el recurso que se le invirtió, por el recurso que allí se perdió, lo que costó o costaron esas obras, así como usted lo escucha, querido Victorio. Y pues bueno, en temas de inseguridad, lamentablemente continúan los grupos criminales dando muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país, en los diferentes rincones de la geografía mexicana, y por supuesto, donde más se ve, donde más podemos ver estas muestras de músculo, es en aquellos estados donde pues ocupan los primeros lugares en corrupción, donde incluso, se los he dicho constantemente, hay lugares como el estado de Michoacán que pareciera que es un requisito, sí, el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, y en este caso particular del gabinete de Silvano Aureoles Conejo. Y ahí está el caso de este director de tránsito del estado de Michoacán, donde al frente de esta dependencia está Jorge Alvarado Serrato, compadre del gobernador del estado de Michoacán, y esto dicho a los cuatro vientos, presumido a los cuatro vientos por el propio director de tránsito. Compadre, su compadre, Jorge, el gobernador del estado de Michoacán, y él es quien lo protege, quien lo cuida. Lo han, corrido en dos, tres o repetidas ocasiones, le han quitado cargo de director y lo vuelven allí a poner, lo vuelven a regresar a la dirección de tránsito del estado, porque esa es precisamente también allí un lugar de negociazo con las extorsiones de tránsito a los ciudadanos, a los automovilistas. Constantemente, usted ha escuchado testimonios aquí en este estudio, ha escuchado testimonios precisamente de víctimas que les han quitado desde los 3.500 pesos hasta los 20, 30 mil y más de pesos
como usted lo escucha lamentablemente, les exigen a los elementos de tránsito, ¿sí? Jorge Alvarado hace rato, el Pollo, el Pato, el Chucky, el Cobrita, toda esta granja que hay allí en tránsito del estado de Michoacán, les exigen a los elementos que tienen que cumplir con una cuota en lo económico, pero además una cuota en remisión de vehículos. Tienen que remitir cuando menos diariamente cada elemento de tránsito del estado 3 vehículos. Claro, ahí el negocio, ahí el contubernio con las empresas, porque en Michoacán tránsito del estado no cuenta con grúas, no cuenta con corralones, o con los corralones que tiene el gobierno del estado no los utilizan, o no tienen la capacidad en un determinado momento para todos los vehículos que luego pues remiten o tienen que remitir. Entonces hacen convenios con empresas particulares como los tiene aquí el, en este caso, tránsito del estado de Michoacán. Convenios con Grúas Juárez, que en esta empresa pues utiliza varias denominaciones, que Grúas Hernández, que Grúas Dani y demás, varias denominaciones de grúas que pertenecen a ellos, Auxilio Vial y demás. Pero también está la otra empresa de los mismos amigos y compadres de Jorge Alvarado hace rato, que es Monarcas Zacapo. Estas dos empresas son las encargadas de extorsionar y de abusar en el cobro de pues las cuotas de tránsito del estado. Y luego ellos mismos, los de las grúas, los de las empresas, ya se sienten dueños de una u otra dependencia, porque ellos dicen luego, a mí me toca o me corresponde, es mío, peritos, o es mío el tránsito, a mí es mía esta zona, a mí es esta. Ellos así ya tienen también, como los grupos criminales, sus lugares de control, sus regiones, sus plazas, así, usted lo escucha. Haga de cuenta las mismas prácticas de los grupos criminales, los vemos allí con Jorge Alvarado hace rato y estas empresas que abusan en los cobros de los arrastres de vehículos en sí, en el estado de Michoacán. Y como le digo, esto lo sabe el gobernador. Aquí constantemente hemos escuchado testimonios, hemos hecho incluso transmisiones exhibiendo a los elementos cuando los hemos agarrado infragantis, desde el lugar de los hechos. Y, ¿sabe qué? No pasa nada. No ha pasado ni pasa nada. Primero, el propio director de tránsito del estado, pues protegiendo a sus elementos, porque pues él es quien les exige, él es quien los manda, quien les pide la cuota, y por otro lado, quien protege al propio director de tránsito, a Jorge Alvarado hace rato, pues es el gobernador del estado de Michoacán. Porque Jorge Alvarado hace rato, aunque la dependencia de tránsito del estado depende, escuche usted, valga, de la Secretaría de Seguridad Pública, pues este no toma en cuenta en lo absoluto a sus superiores, por supuesto, ni siquiera al secretario de Seguridad Pública, porque él, dice, le rinde cuentas a su compadre. Él le rinde cuentas a su, sí, ahí a su padrino, a su gobernador, a Silvano Aureoles Conejo. Así las cosas. Y lo que están haciendo ahorita, pues, es sacar, por eso mucho las extorsiones en esas fechas, sacar para financiar la campaña, esta campaña que ya ha comenzado, que incluso Jorge Alvarado hace rato quiso hacer diputada a su hija, Karina, allá en Zitácuaro, Michoacán, y que ahora pues quieren buscar a la presidencia municipal y andan por allí tratando de querer ocupar un puesto de elección popular, pues para seguir con fuego, seguir por allí haciendo de las suyas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por el portal de noticias.